bueno, amigos, lo que les quiero explicar es que la Casa Hacienda Punchauca es el punto de donde vamos a salir a esta nueva aventura. Anteriormente hemos venido, hemos ido hasta el río. Esta vez vamos a hacer un recorrido más largo hasta Santa Rosa de Puquio. Y bueno, estamos avanzando según la dirección que nos ha dado Google Maps. El problema es que en muchas partes hay muchos perritos. ¡Wow! ¡Carajo! Eso es el miedo. Bueno, más uno que otro ladra de lejos. Y ninguno se lanza a molestar o querer atacar a Maya. Seguimos avanzando. Avanzando, acostado acá de una pequeña acequia, y alrededor podemos ver plantaciones. Esta planta que no sé de verdad qué cosa es. Hace un rato hemos visto que por ahí hemos visto también plátanos. Y si ustedes se lo preguntan, no soy irresponsable, sino que no me pongo la mascarilla porque acá estoy prácticamente solo. Y caminar en este sol con la mascarilla, la verdad que es horrible. Seguimos avanzando. Por aquí nos hemos comprado una gaseosita, Maya ven, y un pequeño coquito para ir merendando hasta que lleguemos a Santa Rosa de Puquio. Vamos a desbloquear esto. Ahí mi clave, no sean chistosos. Aquí está Mayita esperando. ¿Qué hace un bulldog inglés aquí? Nadie sabe, pero está un bulldog inglés. Hola, chato. Bueno, según Google Maps, estamos en la asociación Casa Huerta. Estamos avanzando para llegar a Santa Rosa de Puquio. Está Maya. Maya, entra, métete un ratito. Maya, que se muere de calor. Vamos a hacerle que entre la chacra. Ya sabes que esa es la gracia de Maya. Bueno, aquí estamos repasando un ratito en la sombrita de este árbol, que si no me equivoco es un sauce. Bueno, para los que me preguntaban ¿qué cosa hay en Santa Rosa de Puquio? Yo les voy a decir una cosa, no lo sé. Simplemente fue que lo vi en Google Maps, dije es un buen punto, es un centro poblado y vamos a ver qué es lo que hay hasta allá. Lo bonito del lugar es que, o sea, de todo el trayecto, porque todavía no conozco Santa Rosa de Puquio, lo bonito del trayecto es que vas por todas las chacras, que vas por todas las chacras. Acá está Mayita, que está que se revuelca. Acá estamos. El video, el YouTube, que el internet aún no permite sentir los olores, sino sentirían la combinación de olores acá, de aromas, de apaico. Mira, acá hay una higuera, ¿eh? Un olor a higuera. Ay, cuando hemos pasado una planta de manzanilla. Vamos, vaya. Matico también por ahí he visto. Mira, tengo. Y seguimos avanzando. Y bueno, no. Para mí no ha pasado desapercibido ver que hay casitas de adobe en apariencia abandonadas. Bien, la verdad que no sé si entrar. Bien, por ejemplo, acá hay un pequeño pocito, un pequeño tanque
donde posiblemente ahí llenaban su agua. Y claro, por supuesto, hay construcciones más modernas como la que está allá al fondo o como la que está acá. ¿Ves? Es como una, son unas casas, casa hacienda, algo así. Y, pero hay unas casitas más antiguas, adobe. Me parece que, vamos, es propia privada, pero está abandonada. Así que vamos a entrar a ver qué es lo que hay por aquí. Y no pasa desapercibido para mí este hornito, miren. Es un horno artesanal hecho de adobe. Miren. Es un pequeño horno artesanal. Maya, sal de ahí. Hey, sal de ahí. Hey. Acá también. Acá está. Está lleno de agua. Es como un pequeño pozo. Mira, ven. Vamos. Seguimos entrando a esta casita de adobe. En apariencia ha sido de dos pisos. Está todo hecho en adobe. Es un lugar muy bonito. Parece que abandonaron el proyecto de la casa o la casa se cayó o algo así y dejaron de hacerlo. Esta parte de acá. Y acá al fondo, todo estas chacras. Hermoso. Plantación de culandro. O culantro. O como se llame. Increíble. Qué hermoso animal. Se puede, no sé si se pueden apreciar. Es un gavilán. En cuanto más cerca está, más enorme se ve. Hermoso, cuando sale desplegadas, se ve enorme. Qué animal para más precioso. Bueno, según Google Maps, estamos llegando a Santa Rosa de Puquio. Todavía no veo centros poblados, estamos afuera. Lo que vemos por ahora son puras chacras nomás. Bueno, amigos, lamentablemente en esta parte del video no llegué a grabar cuando llegamos a Santa Rosa de Puquio. La batería se me murió y lamentablemente olvidé la otra batería en casa. Pero prácticamente todo el lugar es igual, todo el lugar es así, bastante chatrita. Así como todo el trayecto es igual como el mismo centro poblado. No se olviden de darle like, suscribirse para más videos como este, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Eso nos ayuda bastante. De antemano, muchísimas gracias. Chao.